Pero la prima me va a hacer unos domplines. Ah, eso bueno. Es seguro. Seguimos, seguimos en ¿Qué Cocina Estoy? 809-550-8266. Llámanos y dinos qué están cocinando en el día de hoy. ¿En qué cocina estoy? Buenas. Buenas, en la cocina de Marilyn Pérez. ¿Y qué está cocinando Marilyn Pérez? Ah, estoy haciendo un arrocito blanco. ¡Ey! Una bichuelita guisada. Pero bien. Carne de res y una ensalada verde. ¿Y para cuántas personas? Ah, para 5 personas. ¿Cómo? Sí. Ah, pero eso está bien. Muy bien. ¿Y nosotros no cabemos ahí? Oh, si quieren, claro. Ah, bueno, eso, ah, bueno, eso pa- es. ¡Caben todos! Es el arca de Noé. qué bueno que están con nosotros. 809-550-8266. Dino, ¿qué está cocinando? ¿Qué están haciendo en el día de hoy? Dios. ¿En qué cocina estoy? Buenas. Sí. La señora Julia está cocinando un morito de guandules. Ajá. De rellenada. Ey, ¿y para cuántas personas? Bueno, en esta casa somos como 10. Rafa, ahí no cabemos. No cabemos. No, está bien, está bien. Buen provecho. En Villahermosa. Ok. Lo dijo rápido, ¿sabes? Para no invitar. Somos como 10. Y tú sabes, cuando el dominicano dice somos como, es porque hay más. Hay más. ¿En qué cocina estoy? Buen día. Buenas. Estamos en la cocina de Doña Carmen. Ajá, Carmen. ¿Qué está cocinando? Yo llegué del trabajo y me encontré con un arrocito blanco. ¡Ey! Pollo guisado. ¿Sí? Una bichuelita roja guisada, riquísima. ¡Ay, ay, ay! Y ay, de ay, postre, ay. Dos manguitos. ¡Oh! Pero epa. Sabroso. Así que saludos para Doña Carmen, que está en su cocinita en el Ensanche La Paz. ¿Y para cuántas personas? Eso sí, son como para 7 u 8 personas. Ah, bueno. Ok, está bien. No queremos más invitados, ¿no? Ah, ay, así tan directo. Pero está pero bien. Pero qué bien. Sincera. No. Muy fuerte, muy fuerte. 809-550-8266. ¿En qué cocina estoy? Señores, decirles que cumplieron. La gente cumplieron. La gente de Luma. Cumplieron con ese desayunito que estuvo sabroso. Así es. Rafa, tira la dirección ahí de Luma. Están en Villa España. Villa España. Próximo a salud, a lo que era salud pública. Así es. Pero vamos a dar el número por también si quieren llamar. Hay delivery. Ah, bueno. Delivery, sí. 829-576-7787. Eso en De Luma, desayuno y almuerzo. 829-576-7787. Hay delivery, ya usted sabe. Usted marca, le tira por WhatsApp. También tienen WhatsApp. Usted le tira y ellos llegan a su casa con su desayuno. Pero para rápido. Pero para rapidísimo. ¿En qué cocina estoy? Buen día. Bueno, usted está con Milita Polanco y ella lo que quiere es saludarlo a usted y a la prima. Ah, bueno, gracias. Muchísimas. Dios le bendiga. Amén, amén. Muchísimas gracias. Sí, yo soy Polanco y soy Ramírez y soy de la Cruz y todo eso. Todas esas cosas. Toda la familia ahí. Toda la familia ahí. Es que Dios le bendiga. Así es. Amén. Ella es Cordero también. De todo. Así es. Gracias por la sintonía. 809-550-8266. ¿En qué cocina estoy? ¿Qué están cocinando, Kaira? Ronnie me había prometido unos bollos. Ajá. Entonces ya yo no... veo que tú nunca había insistido por los bollos. Y es que hoy me doy cuenta que a ti no te gustan los bollos. No, fue unos bollos ahogados en queso, Don Plin. Ahí sí. Don Plin, fueron unos Don Plin, no. De eso sí. Ah, ok. De eso sí. 809-550-8266. No hay mucha diferencia. Sí, claro que porque sí. Porque son bollos, bollo es bollo. Bollo es bollo. Bollo. Del cielo a la tierra es la diferencia. Uh-huh. Llámenos y díganos en qué cocina, desde dónde nos está escuchando. Y aquí Rafael y yo nos vamos a mortificar un poquito por el menú que usted claro. va a decir, pero vamos a estar feliz de que usted nos llamó. Así que marque y llame. Bendiga. Amén. Soy Cruz. Diga. ¿Sí? Cocinando unos lambicitos. Oh. Ajá. Al ajillo. Ajá. Con unos dos tostones. Ey, pero
Usted debería demandar. ¿Y para cuántas personas? Nada más te ríes, Rafa. Unos lambicitos con tostones. Guay, mi madre. ¿Y para cuántas personas? Ensaladita. Sí, ¿no? Yo me imagino. Así mismo. Ensaladita verde. No, eso hasta con agua ya. Ya no hay que buscar ni el jugo. ¿Y dónde está ubicada esa cocina? En Villahermosa. Están invitados. Ay, gracias, gracias. Está bien. Rafa. Jairo está en sintonía, mira, desde Facebook. Gracias, Jairo, por estar ahí con nosotros. Tú sabes que cuando dicen dique de Villahermosa, Villahermosa es grande. Nunca dan la calle, nunca dan el número de la casa. ¿En qué cocina estoy? Buenas. Oh, en la cocina de tu hermano Juan, que llama todos los sábados. Dios. Ey, pero Juan, usted tiene un compromiso y usted no lo ha cumplido. Ya Luma cumplió. El sábado estaremos por allá. Vamos a ver si usted le palabra. Vamos a ver si usted le palabra. Rafa. Pito con maíz. Ey. Qué rico. Pero sabroso. Tenemos medio pollo a la parrilla, longaniza a la parrilla, pechuga a la parrilla para los que están a dieta. Bien. Pica pollo y longaniza a la parrilla. Así es. ¿Y dónde está ubicado eso? Oh, estamos en la Manuel R. Ojillo, número 2, con la esquina Juan Bautista Morel. Ey. No, pero bien. Ahí mismo, cerca del comedor económico, él dice. Cerquita. Si usted llegó ahí al comedor económico, usted va como quien va al mercadito y la primera esquina ahí. Ahí es. Arregla. Ah, pero ya ustedes saben. Acérquense por allá y que el sábado él va a venir personal por aquí. Amén. El sábado se viene. Si Dios lo permite. Luma dijo la semana pasada, yo voy para allá. Le voy a llevar el desayuno. Y Luma cumplió con el desayuno. Pero ya no desayunamos. Yo creo que yo no voy a comer ya con ese desayuno. ¿En qué cocina estoy, buenas? Están aquí en Naranjo de Esquina, donde Livio Bello, Dios me le bendiga. Amén. Pero lejos, Naranjo usted China. Sí, estamos aquí en Naranjo de Esquina y estamos haciendo un sancocho de gallina con carne de rey y arroz blanco. Bueno. Ey, pero bien. Sí. Buen provecho por allá. Está bien. Ok. Gracias por la cita. La gente, Rafa, hoy la gente está como que no quiere, como que no nos quiere dar. No está dando no quiere dar. Para día y no cabe más. ¡Ay, no cabe más! Están siendo demasiado en Villahermosa. Pero Villahermosa es lejos, señores. Villahermosa es grande. Así es. Si usted de verdad quiere que nosotros vayamos, usted nos dice en Villahermosa, en la calle tal, el número tal, referencia tal. Pero no nos diga Villahermosa para nosotros tirarnos por allá, imagínese. Mejor diga que no nos quiere dar ya. 550-8266. ¿En qué cocina estoy? ¿Qué están cocinando? ¿Qué están haciendo en el día de hoy? Ay. ¿En qué cocina estoy, buenas? Aló, buenas. Sí. Hoy estoy cocinando, bueno, en mi casa. Ajá. Sí. Cocinando un arroz de maíz. Ajá. Con unas pechurinas fritas. Ah, pero bien. ¿Y qué tú hiciste? ¿La freíste? ¿Ayudaste a tu mamá? ¿En qué parte tú estabas de la cocina? Ahora mismo estoy en la parte de la sala, pero voy a ayudar a mi mamá. Okay. No, yo sé que tú la vas a ayudar bien comiendo, porque la comida está casi hecha. ¿Y para cuántas personas? Para cuatro. Bien. Está bien. Yo no voy a decir nada que me lleven hoy, porque yo sé que hoy la gente no quiere invitar a nadie. 809-550-8266. Que Mendoza dice... ¡Ey, guárdenme de lo que estén haciendo, de lo que le den, ¿eh? Bueno, padre, ya ese desayuno nosotros acabamos con él. Después, casi nos estamos yendo también nosotros, 809-550-8266. Gracias a Clara Sánchez, Carlos Narrable, que están ahí, Jairo, que están ahí en sintonía con nosotros desde Facebook. Facebook Live, así que vayan a Facebook para que ustedes vean la cara de Rafael, cómo se pone. Todo un poema. ¿En qué cocina estoy, buena? Una bollada a ahogado en queso. ¡Ey! Ah, pues ¡ey! Bien. Pero bien. ¿Y dónde está ubicado eso? Aquí en Villa España. Ok. Villa España es grande también. también de la varia, una bolilla de tiburón. Okay, gracias por la sintonía. 809. Hay una diversidad. Hay una comida diversa ahí. Muy fuerte, muy fuerte. Señores, nos vemos y nos